El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 16 de San Lucas. La frase que se destaca es de Cristo: el que es fiel en lo poco, se le confiará más. Ser fiel en lo poco. Yo quisiera que hiciéramos una aplicación muy concreta de esta enseñanza de Cristo, basándome en una conversación que tuve con un buen amigo sacerdote. Este buen hombre me contaba pues lo que muchas veces hemos visto, y es que seguimos en la iglesia todavía compitiendo por los primeros puestos. Los evangelios nos cuentan que con alguna frecuencia los apóstoles discutían por los primeros puestos. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el más importante? Esa era una discusión que no terminaba entre ellos. Pero nosotros no estamos hechos de un barro diferente. Incluso dentro de la iglesia también a veces aparecen esas discusiones. ¿Quién tiene la parroquia más visible o la que está mejor económicamente? ¿Quién tiene la diócesis más prestante? ¿Quién tiene más poder? Tanto que tanto el Papa Benedicto como el Papa Francisco han denunciado lo que se llama carrierismo. Carrierismo en la iglesia es esa obsesión por hacer carrera, por estar siempre como ascendiendo, como buscando otro puesto donde tenga mejor economía, donde tenga mejor fama, más nombre, más visibilidad. En el fondo son motivaciones ajenas al Evangelio y son motivaciones que empobrecen notoriamente la labor de nosotros como sacerdotes. Entonces, en esta conversación con el amigo sacerdote me decía una cosa que es muy cierta, me decía: la persona que está obsesionada por el siguiente escalón en su ascenso, en su carrera eclesiástica, es una persona que no disfruta, que no agradece, que no aprovecha y que tampoco es útil para el escalón en el que se encuentra. Porque si cuando estoy en la parroquia pobre, estoy pensando cuándo me llevarán a la parroquia rica, cuándo me trasladarán, entonces ni agradezco, ni disfruto, ni aprovecho, ni soy útil ahí donde me encuentro, porque estoy siempre pensando en el escalón que sigue, en lo que viene después y en cómo voy a conseguir eso que viene después. Así que es una observación muy interesante. Eso nos puede pasar. A veces lo que queremos es el honor, la importancia, el beneficio o la ganancia que viene con un determinado cargo, y no necesariamente, no buscamos con el mismo ardor la carga de cruz y de servicio y de entrega que realmente demandaría esa labor, ese oficio, ese cargo. Eso tal vez no es lo que estamos buscando. Así que yo creo que debemos aplicar este pasaje en un espíritu de conversión, pidiéndole al Señor que nosotros no nos obsesionemos por el siguiente escalón. Cristo dice: vive el momento en el que estás, sé fiel en eso. A ti te parece que es poco, te parece que es poco lo que has recibido. Sé fiel en esto que parece poco. Sé fiel en lo poco. Y si realmente eso lo estás viviendo, pues ya se verá en qué momento puede servir a otra escala o a otras personas. Yo creo que es una gran lección. Concentrarnos en el bien que podemos hacer y no en el honor que nos pueden dar. Concentrarnos en eso que Dios ya ha puesto en nuestras manos y no empezar a especular sobre aquello que se supone que mereceríamos. Una gran lección que a todos nos viene bien, creo que especialmente a nosotros los sacerdotes.